nosotros iniciar acciones contra los que están ejecutando este fraude en contra de los ahorrantes de Munné. ¿Y quiénes son? Sus gerentes, todos, no uno, no, todos, porque todos tienen que responder por las acciones que están cometiendo con los fondos depositados por los ahorrantes en esta empresa. Ya se han iniciado acciones penales en su contra, porque con el proceso de reestructuración, lo que subyace y pretende la empresa es, bajo el ropaje del velo corporativo, legitimar un fraude a través de unas decisiones de tribunales en el país. Y eso no se lo vamos a permitir. Esta mesa de trabajo, representando los intereses de los ahorrantes que han apoderado a cada uno de estos abogados, ya atacó con un recurso de revisión esa autorización de iniciar el proceso de reestructuración, porque no califican por mandato de la ley para acogerse a la ley 141-2015, porque ellos estaban realizando actividades de intermediación financiera. Y por eso ustedes han visto que ellos siempre dicen: nosotros no somos financieras, nosotros no estábamos haciendo actividades financieras, lo que teníamos era préstamos. ¿Quién de los ciudadanos, y aquí hay muchos, le prestó a Munné dinero? Ninguno. Los ciudadanos depositaron en Munné sus ahorros y Munné le abrió una cuenta, y en cada instrumento financiero que entregó le puso el número de cuenta a estos ciudadanos. Por tanto, estaban realizando actividades de intermediación financiera, y si no estaban autorizados para realizar estas actividades por la Junta Monetaria, estafaron a estos ciudadanos, porque se presentaron como tales, y por tanto deben responder penalmente por estas acciones. Pero además abusaron de sus condiciones de gerentes y accionistas de la empresa, violando la ley 479, cometiendo abusos societarios, repartiéndose los capitales de los ciudadanos que depositaron su confianza en esta empresa, y por tanto eso viola además el Código Penal, no solamente por la comisión de estafa, sino por los abusos de confianza que cometieron con cada uno de estos ciudadanos, y por vía de consecuencia por el abuso societario. Pero además, esto tipifica una verdadera asociación, un verdadero concierto para defraudar a los ciudadanos. Y eso está previsto en el Código Penal, en el artículo 265 y 266. Y además, todo esto se correlaciona con una ley que ha tipificado cuando las personas se enriquecen por delitos, por comisión de delitos como la estafa de manera criminal, entra en correlación con la ley de lavado de activos. Y ya hemos iniciado y vamos a continuar con acciones penales contra esos gerentes y accionistas para que respondan personalmente por el fraude que ellos han querido montar utilizando a la empresa Munné como instrumento para defraudar a sus ahorrantes. Le estamos dando a conocer a la opinión pública las acciones que hemos iniciado. Le dijimos, ya impugnamos con un recurso de revisión la autorización de iniciar el proceso de reestructuración, porque no califican, porque además es inviable esa reestructuración. ¿Cómo puede usted reestructurar una empresa que prácticamente financieramente desapareció, porque tiene un déficit entre pasivo y activo de más de 800 millones de pesos? ¿De dónde lo van a poder reestructurar? Ahora, tienen que responder personalmente quienes recibieron los dineros de cada uno de esos ahorrantes y lo han defraudado. Tienen que decir dónde están esos dineros, porque los propios activos, los propios estados financieros depositados no los revelan y lo están escondiendo, y van a tener que responder ante la justicia por esas acciones que han cometido en contra de los ahorrantes.